merecemos. Aquí no hay religión ni nacionalidad. Somos con AFE la voz del pueblo. Vamos, colegas, no teman más. Somos con AFE en busca de la paz y la justicia. Luchamos por la libertad de prensa. Somos periodistas sin fronteras. Somos hermanos, nos cubre el cielo. Somos amor, unión y libertad. Somos con AFE, tan solo queremos llegar a tu casa con la verdad. Somos con AFE, ideales de valientes con principios. Somos con AFE, orgullosos de morir en el oficio. Somos la voz de la libertad, nadie nos podrá callar. Somos con AFE. Escucha de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde. Algo que no te puedes perder. No sé a quién recurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se... Yo he tenido que salir de ahí. Radio Conape. Radio Conape. La voz de la libertad de expresión. www.conape.org/radioconape. Radio Conape. Radio Conape. Comunícate con nosotros al teléfono 725-13-30-92 y celular 521-7223-80-67-66 o al correo electrónico conape2011@hotmail.com. Agárrate y escucha. Y escucha. Estás escuchando la voz de la libertad de expresión. Radio Conape. Noticias, entrevistas, denuncias, opiniones, críticas, debates y mucha música. Todo esto y más en Radio Conape. Radio Conape. La voz de la libertad de expresión. ¿Qué tal, amigos de Radio Conape? Muy, muy buenas tardes. Ya estamos iniciando una transmisión más completamente en vivo desde aquí, desde los estudios centrales de Radio y TV Conape, ubicados en Almoloya de Juárez, Estado de México. Desde aquí les mandamos un saludo y fraterno abrazo para todos nuestros radioescuchas y Facebook televidentes, como siempre lo hemos mencionado. Hola, hola a todos. Bueno, les habla su servidor Cristian González Murillo, vicepresidente de Imagen Institucional Radio y TV Conape, y estamos en este ombligo de semana, 11 de julio, ya todos los chamacos de vacaciones y demás, así que bueno, ahí sus papás yo creo que ya van a estar sufriendo un poquito. Antes de entrar en tema y empezar con las noticias, vamos a presentar a los que me acompañan aquí en Radio Conape, como ya es una verdadera tradición, de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde. Primero que nada, saludar a mi querida Cel Colín. Ella es secretaria de Social Media Internacional de Conape. Muy buenas tardes, mi querida Cel. ¿Cómo estás en este ombligo de semana? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta tarde de Radio Conape. Pues yo estoy con frío. Está lloviendo y un poco fresco el clima, pero pues con todo el ánimo para traerles las noticias a ustedes. Les comparto nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran en @periodistasconape. Ahí en nuestro perfil pueden encontrar la transmisión de nuestro programa. En nuestro Twitter, @conape1 con número. Ya saben, el hashtag Radio Conape les ayuda a encontrar cuál es el hilo de la conversación, de qué estamos hablando y algunas informaciones adicionales a lo que vamos comentando a lo largo del programa. Nuestra cuenta de Instagram, Conape Internacional, y nuestro canal de YouTube, Periodistas Conape. Así que bueno, pues ya saben, ahí están abiertas las redes sociales, pónganse en contacto con nosotros, sean bienvenidos y comenzamos. Exactamente, ahí nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ya tenemos algunos comentarios que ahorita vamos a estar leyendo, pero antes vamos a darle la más cordial bienvenida también al presidente internacional de Conape, licenciado Raúl González Nova. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
y televidentes. Nos encontramos aquí, dice Cristian, que a mitad de ombligo, pero bueno. Pues aquí estamos ombligo de semana. Ah, ombligo de semana, en un programa más. Recuerde usted que nos puede hacer llegar sus quejas, denuncias, comentarios y todo lo que usted crea que es noticia. Aquí nosotros con mucho gusto lo publicamos, lo comentamos y no solamente eso, sino también le damos seguimiento a cada una de sus denuncias con las autoridades competentes. ¿Comenzamos? Exactamente, exactamente como debe de ser. Vamos a estar leyendo sus comentarios, sus denuncias, sus saludos, prácticamente todo, todo este programa es realmente para todos y todas ustedes. Por eso es que vamos a iniciar, obviamente, mandando un saludo a los que nos han escrito ya por aquí. Bueno, primero que nada se ha conectado Alfredo Hernández, que hoy brilla por su ausencia. Si ahí lo encuentran o lo ven por ahí, pues nos está viendo, pero no sé por qué no está aquí en el programa, mi querido Alfredo. ¿Dónde te quedaste atorado? También un saludo para Raúl González Tapia, a Luigi Montana Mejía, que nos escribe hola. Le mandamos un saludo. Carmen Espinosa Favela, que también ya nos escribe hola, buenas tardes. Ella desde Temuaya. Le mandamos un saludo ya a la tierra de los tapetes, a la tierra otomí, que es Temuaya en el Estado de México. También a Reina Hernández, saludos cordiales, amigo, nos escribe. Y bueno, a todos los que se vayan conectando, vamos a estar al pendiente de lo que nos estén escribiendo, lo que nos estén diciendo, y bueno, incluso las denuncias que nos hagan llegar siempre serán bienvenidas, y también los comentarios que tengan sobre los temas que vamos tocando o la información que vamos tocando en el programa del día de hoy, que recuerden, es Radio Conape y es de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde, así que bueno, pónganle atención, no se lo pierdan, y estaremos al pendiente de lo que nos vayan escribiendo. Sí, bueno, Reina Hernández nos dice saludos cordiales, amigos. Carmen Espinosa, Fanny Betender, desde Perú, un fuerte abrazo. También, por supuesto, a nuestra vicepresidenta de Perú, a Geomar Pacheco. Bueno, pues ahí está, y bueno, vamos a iniciar como ya es una verdadera, ¿cómo decirlo?, tradición. Pues sí, iniciar con la información del ámbito local. Recuerden que tocamos temas específicamente del Estado de México, desde donde se transmite Radio Conape en Almolé de Juárez, Estado de México. Tocamos las noticias locales de aquí, de este, el estado más poblado del país. También tocamos temas nacionales y obviamente del tema internacional. ¿Por qué no? Porque ya tenemos otro, el segundo finalista, ya tenemos marcada la final del Mundial de Fútbol y bueno, muchas cosas más que estaremos hablando durante este programa. Pero bueno, vamos a iniciar con la información del ámbito local, lo que está sucediendo en este 11 de julio en el Estado de México. Así es, Cristian, ¿qué está sucediendo? La verdad no sé. Bueno, lo que sí es que aquí en el municipio de Almoloya de Juárez hoy reina la calma, después de la manifestación. Después de que ayer sufrimos. El día de ayer estuvo secuestrado el primer cuadro por ahí por los compañeros del transporte. Al parecer, bueno, ya llegaron a una muy buena negociación. Pues bueno, parece que llegaron ahí a un acuerdo, esperemos que se lleve a cabo de la mejor manera. ¿No? Y que lo cumplan las autoridades y lo cumplan ellos. Sí, exactamente, que el sea principal, por parte de ambos. Ayer, el día de ayer lo mencionábamos, que bueno, los transportistas también de alguna forma tienen la culpa en estar haciendo ciertos, digamos que ciertas bases, ciertos lugares que utilizan prácticamente como un estacionamiento, que son un pase público y que ocasionan un tráfico y una destrucción vial en el municipio y sobre todo en el centro del municipio de Almoloy de Juárez. Esperemos que ese acuerdo que se haya llegado el día de ayer pues se respete por ambas partes y que bueno, esto ayude a mejorar tanto la vialidad, bueno, sí, el transporte público, hablamos del municipio, y también las vialidades, ¿no? Que también afecta a los particulares o a los autos de los ciudadanos del municipio, que bueno, por el tráfico, por estacionan en todos lados los taxistas, sufrían. Esperemos que esto se lleve a cabo y pues se cumpla, ¿no? Se cumpla literalmente. Y bueno, platicarles que bueno, el día de ayer antier, bueno, hace programas anteriores, no recuerdo exactamente cuál, pues les mencionábamos pues la tremenda mayoría que va a tener Morena en la Cámara de Diputados local por obvias razones. Y el día de hoy les puedo decir y les puedo comentar que los de Morena, específicamente el representante de Morena ante el INE, ante el Instituto Nacional Electoral, dirigente, pues que es el dirigente también del partido en el Estado de México, Horacio Duarte Olivares, declaró que el recorte de la dieta mensual para senadores y diputados es uno de los compromisos
de la próxima administración como una de las medidas de austeridad que fueron ahora sí que comunicadas desde el periodo de campaña y que constituyen parte esencial en los documentos rectores del partido. Van a reducir, según lo mencionado por Horacio Duarte, pues que lo van a reducir al 50% los privilegios, 50% ahora sí que toda esta situación de que se les otorgan a la cuestión de dietas, de los privilegios, y que incluso, pues de salarios, por ahí también lo menciona, ¿no? Está una situación interesante por ahí, textualmente se los digo lo que mencionó, dijo, el compromiso de que los que seamos legisladores vamos a renunciar, como lo dijimos desde la campaña, al tema salarial. Vamos a plantear una reducción del 50% del salario y todos los privilegios inherentes a los cargos de diputados y senadores. Así lo dijo el representante de Morena ante el INE y dirigente del partido en el Estado de México, Horacio Duarte Olivares. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que sí cumplan esta promesa de campaña de Morena? Una nueva etapa para la democracia y los privilegios de los políticos, ¿no? Esperemos que las promesas que había en torno al partido, pues se cumplan. Pues sí, esperemos que así se lleve a cabo, porque recordemos que pues tiene una tremenda mayoría en la Cámara y que bueno, será interesante ver si esto se lleva a cabo y no se queda nada más por ahí en un decir, en un hablar o algo por el estilo. Esperemos no suceda, ¿no? Por el bien del país, por el bien del gobierno de este nuevo partido, que podemos decir que es nuevo porque fue su primera elección para presidentes de la República, Morena. Esta nueva fuerza política, ¿no? Esta nueva fuerza política que ha brincado la primera hora, ¿no? Pues en cuanto a las elecciones presidenciales, es su primera vez en las estatales y municipales. Sí, porque dijo Cristian que nuevo, ¿no? ¿Cómo va a ser nuevo Morena? Sí, pues ya es su primera elección en ya la es viejito. A presidencia de la República. Solo pregúntale qué edad tiene López Obrador. Esta es su segunda elección en el ámbito estatal, ¿no? Pero pues bueno, ya es Estado de México, pero ya es su primera en el bebé. Ámbito. Y bueno, pues ya gatea. Les voy a comentar que en el Estado de México se esperan 3.2 millones de visitantes en estas vacaciones. Lo que, ¿cuántos? Bueno, 3.2 millones. O sea, casi va a llegar a 20 millones de habitantes en el Estado de México. Lo que se estima, bueno, pues una derrama económica de más de 4 mil millones de pesos. Hay que recordar que en el Estado de México es donde se encuentra la mayor cantidad de pueblos mágicos, pueblos con encanto y este tipo de situaciones. Que bueno, pues sabemos que representan un mayor pues presupuesto económico para los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues durante este periodo vacacional en el cual, bueno, pues los estudiantes están en este descanso una vez concluido el ciclo escolar, se espera que en el Estado de México, en los diferentes puntos turísticos, se reúnan en total 3.2 millones de turistas. Esto, bueno, pues lo comentó Marco Antonio Esquivel Hernández, quien es encargado de la Dirección de Promoción y Comercialización de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Y bueno, pues mencionó también que este periodo vacacional, en particular el de verano, es el más importante para el Estado de México. Mencionó que hay entidades para las cuales, bueno, pues el periodo de Semana Santa, incluso el de diciembre, les representa, bueno, pues una mayor situación de rama económica. Sin embargo, bueno, pues aquí para el Estado de México es este el periodo. Así que, bueno, pues ya se está preparando todo para que una vez que se inicie este fin de semana oficialmente ya las vacaciones, los pueblos mágicos, que son donde se concentran la mayor cantidad de visitantes, pues acudan pues con todos los servicios, los caminos, los transportes y los servicios que se ofrecen. En el Estado de México existen 9 pueblos mágicos y 22 pueblos con encanto. Así que bueno, pues esto será lo que ocurrirá en las próximas semanas. ¿Estará ahí el municipio de Almoloya? Todavía no está el municipio de Almoloya, ni como pueblo mágico, ni como encanto, pero hay que trabajar para que... A lo mejor ahora en enero que entre Mayadoro... Para los ayuntamientos, exactamente, que lo trabajen y que lo reconozcan como tal. Es que trae muchas ganas. Recordemos que para que un pueblo tenga este calificativo de pueblo mágico, bueno, pues debe ofrecer recreación, cultura, aventura, actividades recreativas, puede ser turismo, ecoturismo, deportes extremos, que tenga un pasado histórico o alguna tradición significativa. Entonces, pues yo creo que aquí, como en diferentes ocasiones lo hemos mencionado, en Almoloya, pues sí hay, ¿no? Pero es cuestión de que ahí le piensen un poquito los próximos que lleguen.
Pues ahí está, esperemos que en este periodo vacacional, que recordemos ahora sí, pues todos los chamacos que visiten los pueblos mágicos, donde bueno, se tienen muchas cuestiones históricas y culturales, sobre todo en el Estado de México, que es uno de los estados con más pueblos mágicos en el país, y bueno, lo van a visitar, vamos a ser 20 millones de habitantes, bueno, esperemos que salgan también algunos para no congestionarnos en la población que vamos a tener. Y bueno, saludar a alguien que llegó aquí, pues parece que muy temprano, mi querido Alfredo llegó tarde, como es una verdadera costumbre, yo creo que llegó tarde y con sueño, eso ya está más grave. Mi querido Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo estás en este ombligo de semana? Mis queridos amigos, muy buenas tardes, queridos amigos, recuerden que estamos transmitiendo desde el Corporativo Central, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de sus pantallas de los diferentes países donde CONAPE Internacional tiene presencia a través de la famosísima fibra óptica mundial, porque ahora ya es del mundo mundial. Bueno, pero bueno, queridos amigos, pues decirles que el clima vaya lluvioso y generando el tráfico por la lluvia, y bueno, pues poquito llegando tardecito, pero recuerden que estamos transmitiendo desde CONAPE Corporation, sacando el Morolla de Vámonos, aprovechamos para saludar a Luis Salces desde Argentina. Un abrazo a los hermanos argentinos, a la comadre Alejandra Gabriela Rojas, cuida ahí el rancho y a los jabalís, comadre, por favor. Y a mi carnala también, Jenny, Adriana Larios, un fuerte y caluroso abrazo. Vaya, y bueno, presente. Nos vamos directamente ahora, después de estas notas bellas, bonitas, ilustres, después del día de ayer que fue todo un relajo. Y bueno, nada más sintetizar rápidamente lo que comentaba Cristian y Cel sobre la manifestación del día de ayer, que hoy está todo de calma. El acuerdo al cual se llegó es que sí van a poder circular los taxistas siempre y cuando no se vuelvan o no vuelvan a hacer base en el primer cuadro. En la primera que estos amigos taxistas rompan ese acuerdo, se les van a cerrar las puertas. A eso se llegó, bien, pues a mí me parece estupendo y magnífico esa disposición, porque en un censo que por ahí próximamente les vamos a mostrar, la mayoría de los locatarios, la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo de que ya los taxistas no hagan tanta revolución en el primer cuadro, y que esa base, la única base que hay dentro del municipio, del primer cuadro, la saquen también a las orillas como todas las demás. A eso se llegó, ojalá y se respete, ojalá y lo lleven a cabo. Pues nos vamos rápidamente, Cristian, a un mensajito que por ahí me cayó muy bien, de una niñita, hombre. Ustedes lo van a escuchar, y sobre todo las palabras sabias con las cuales ella apenas si puede hablar, cómo dice los nombres, cómo mejor usted escúchelo para que se dé cuenta. Vámonos directamente, Cristian. Claro que sí, vamos a escuchar y ver este video para ahorita comentarlo después de, pues, aquí con los integrantes de nuestra mesa que estamos aquí en Radio CONAPE. Vamos a ver esta pequeñita, vamos a ver y escucharla, ¿por qué no? Vámonos. Ser mujer es requisito para ser jugar, porque dijo que las mujeres no podíamos ser superhéroes. Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Rigoberta Manchú. ¿Acaso ellas no son superhéroes? A través de los años, las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas, escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil, es una lucha constante hasta el día de hoy. Teresa de Calcuta, maravillosa mujer que entregó su vida a los más necesitados. Juana Inés de la Cruz, décima musa, puertista novohispana, que tuvo que vestirse de hombre para poder estudiar. Leona Vicario, de las primeras periodistas mexicanas. Rigoberta Manchú, que hoy en día es un ícono internacional por la defensa de los derechos de los indígenas y ganadora del Premio Nobel de la Paz. La mujer emprendedora
esto, se le reconoce una mayor capacidad intuitiva más aguda, una mayor capacidad de comunicación, organización y sobre todo decisión. Para estas mujeres no existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo desconocido da miedo y a veces dudamos de nuestras propias necesidades. Yo te invito, mujer, a que hagas realidad tus ideales. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande. Nada más para que vean cómo se desarrolla esta pequeñita y todo el mensaje que el día de hoy nos envía. No, pues habla, la verdad la niña habla muy bien, ¿no? Para la edad que tiene, y ya sea que se lo hayan grabado, se lo hayan dicho o lo haya aprendido, la verdad sorprendente cómo lo puede mencionar. Por ahí hasta tenemos un comentario de Carmen Espinosa que dice que niña seguro va a dejar huella en su vida como mujer. Seguramente tiene unos papás que le han enseñado desde pequeña la importancia de su valor en el mundo, ¿no? Y de que debe de tener conocimientos, debe de tener cultura, y pues que sin importar qué esté pasando en el mundo, pues la educación va a ser lo que te va a sacar. Una cosa es bien cierta, queridos amigos, esta niña va a marcar historia en su vida. Bueno, ya empezó. No, ya la, pues ya empezó, ya y lo que va a ir haciendo, eso da a entender que va a ser una gran, gran mujer, una persona muy preparada, y sobre todo que va a contagiar con todo lo que ella exprese. Bueno, ya a esa edad, imagínense, no hombre, es ni mi compadre Raúl se sabe de memoria todo eso. No, yo no necesito leer, y por eso, para leer y para aprender y para poder ver bien, pues yo les voy a recomendar que acudan a la Estética Innova. La Estética Innova se encuentra donde, Cristian, mejor les ponemos el video, ¿qué te parece? Más fácil, ¿verdad? ¿Para qué? Claro, Cristian. Bueno, claro que vámonos, sí, al comercial. En un momento más van a ver este comercial de la Estética Innova para que ustedes la puedan visitar. Pero bueno, antes de eso, no sé, ¿tienen algo por ahí, una información, mi querida Cel? Vámonos al comercial. Pues esperamos el comercial. Los patrocinadores. Patrocinadores. Ah, bueno, se van a esperar. Y son los que pagan. Ah, bueno. A final de cuentas, si no hubiera patrocinio. Qué barbaridad. Pues este programa no sería posible, queridos amigos. No estuviéramos aquí. Andan finos, ¿eh? Andan finos el día de hoy. Ya nos hubieran cerrado. Bueno. Adiós. No hay. Pero es un page. Bueno, se acabó con AP. Antes del comercial, entonces, les comento que, pues, a ver qué opinan de esto, ¿no? Porque el alcalde electo de Tlacomulco prometió y dijo que va a hacer lo que no se ha hecho en los 15 años. ¿El alcalde, el que acaba de entrar? Sí, el alcalde electo. ¿De qué partido fue? De Morena, obviamente. Roberto Telles se llama este presidente. Bueno, sí, podemos decir presidente municipal electo de Atlacomulco. No recuérdanos qué prometió. Y bueno, simplemente dijo que va a hacer lo que no se hizo en 5 trienios. ¡Aco! Imagínate, ¿y qué? A ver, otra vez. Pues son 15 años, 5 trienios de gobierno. En que se vaya mejor con López Obrador. No tengo la menor idea. ¿No estaba grifo este mono? Pues para que vean, que se parece un poquito a la cuestión que dijo Fox, ¿te acuerdas de que iba a arreglar el problema de Chiapas en 5 minutos? Sí, pero este salió más estúpido. ¿Qué? Lo que no se hizo en 5 trienios. Igual, no, peor, 5 trienios en 3 años. O sea, no mames. Se necesita estar enfermo para decir tanta barbaridad junta. Ese es lo malo, luego, de que desgraciadamente el efecto López Obrador mareó a esta pobre gente. A esta pobre gente que está declarando el día de hoy como alcaldes electos. ¿Cómo se llama este mono? Ricardo Telles. Ricardo Telles. Roberto, perdón. Ah, bueno, Telles. Roberto Telles, te vamos a dar chance un año. Y lo vamos a dividir. Dices que vas a hacer lo que no han hecho en qué? En 15 años. En 15 años, tú lo vas a hacer en 3 años. Oye, pues vas a transformar Lerma, cabrón, no chingues. O sea, disculpa las palabras, pero es que, digo, ojalá Tlacomulco, no seas burro. Sí, Alfredo, Tlacomulco. Tú dijiste Lerma. No, Tlacomulco. Sí, es de Tlacomulco. No seas burro. No seas burro tú, presidente, que acaba de entrar. Pero sí tiene razón. A lo mejor con todo su proyecto va a llegar hasta componer Lerma. Puede ser el río, ¿no? Lo que te iba a decir, bueno, nos conformamos con que le dé solución al río Lerma, ¿no?
aunque cruza solamente un espacio muy pequeño. Pero ya con eso. Pero va a estar complicado, hombre. Bueno, pero ve, 15 años lo va a hacer en 3. Dice, vamos a ver cómo lo va a hacer. Me parece increíble que en Atlacomulco pueda decir ese tipo de declaraciones en Atlacomulco, bueno, y que quede claro. Vamos a escuchar, que quede claro, vamos a escuchar la conversación, no es por echar pleito y grilla. Vamos a escuchar la conversación desde el principio del programa y él dijo Lerma, yo por eso especifiqué Lerma. No, sí, pero dijo vamos. Bueno, vamos al rato que lo regresemos para que escuchen que diga. Pero está bien, ¿cómo se llama el presidente? Claro, que es el presidente municipal electo de Atlacomulco para el periodo 2019-2021. Déjame terminar. Roberto Telles, del partido de Morena, que va a empezar a gobernar a partir del 1 de enero del 2019. Ay, Cristian, te va a visitar Roberto como en diciembre para... Yo creo que todos vamos a visitar. Sí, para corroborar si es cierto que en medio año va a ser lo de 3 años y medio. No va a haber necesidad porque el cambio se va a ver luego, luego. Él ya lo dijo. O sea, un cambio así de drástico se da a notar hasta las grandes esferas. Bueno, ya estaremos visitando una de las comunidades allá de Tlacomulco, que es el Salto a Tlacomulco, que está muy muy abandonada esa comunidad, entonces vamos a ver si es cierto. Nada más visitando una comunidad, Salto a Tlacomulco. No le digas, es el primero que va a arreglar. Bueno. Ah, entonces le cambiamos. Ahora sí, no ponen sobre aviso, no jueguen. Ahora sí, vámonos con el corte comercial de la estética y Nova, que tanto querían ver. Vamos, aquí nuestros compañeros. Vamos a cortar el cabello allí. Si anda greñudo, órale. Nova Estética. ¿Has pensado seriamente en un cambio de imagen? Cortes militares, bases, rayos, tintes, luces, peinados. Nova Estética. Te esperamos en Avenida Pino Suárez, número 2134, Colonia Juárez. Teléfono 270-6134. No arriesgues tu patrimonio. Contamos con estacionamiento propio. Horarios: lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nova Estética. Nova Estética. Pues ahí está, ya está. Ahí está el comercial. Por si ustedes quieren un pequeño corte o gran corte de cabello, sea lo que sea, cabello largo, cabello corto. Bueno, pues ahí está la opción. Ah, no, para que, y aunque no tenga cabello, puede ir. Puede ir también. Si no tiene cabello, también puede ir. Una rasuradita. Para que lo rasuren bien y lo dejen una bien. Una arreglada de bigote. Oye, pero aparte, cuenta con estacionamiento propio. Claro, claro. O sea, no hay problema de que se vayan a llevar el auto. Que se lo lleve, o se la lleve la grúa. Ya ves que no. Está terrible. Bueno, y nada más para terminar con la información de lo local, para pasar al tema nacional, informarles que en el Estado de México se van a cerrar del 11 al 22 de julio el cruce entre Tecnológico y Las Torres por la construcción del tren interurbano que se está realizando. Ah, ¿todavía siguen haciendo lo del tren? Yo pensé que había claro, terminado con problemas o no, pero bueno. Hay que hablarle al presidente este que acaba de entrar de acá de Atlacomulco. Oye, ¿lo va a resolver en por eso? ¿Tres meses? ¿Lo va a terminar de construir? No, en un mes, Cristian. Oye, ¿cómo que 3 meses es mucho para...? ¿En un mes le da solución? Yo creo que sí, Deberíamos menos de hablar. Pero como que... mes y medio. Como mes y medio, menos, como mes y medio. Bueno, pero para que quede bien claro por ahí, pues estará cerrado el cruce de la calle, bueno, Avenida Tecnológico y Las Torres del 11 al 22 de julio en el Estado de México. Este cruce pertenece ya al municipio de Metepec, así que bueno, para que estén pendientes y no tengan alguna complicación en la cuestión de tráfico y demás en estas vacaciones, este periodo vacacional. Bueno, pues ya sabe usted, le mandamos un fuerte y caluroso abrazo a Luis Alberto Mendoza Mendieta, nuestro delegado de Perú. Saludos. Saludos, saludos también a Jenny. Hablaste que dice bravo por esa... Bravo peque. Por esa peque. Bueno, nos vamos que al Nacional directamente. Exactamente. Entramos de lleno y les comentamos y les decimos que ante la falta de autoridades que hacen falta en toda la República Mexicana, pero especialmente en Oaxaca, pues la gente, los ciudadanos, comienzan a hacerse justicia por su propia mano. Cheque usted, vea, observe y analice esta noticia que hoy les traemos directamente desde las tierras oaxaqueñas, para que vean que tampoco no hay seguridad. Vámonos, Cristian. Bueno, ¿a poco vamos, había? Vamos a ver este video antes de que Alfredo empiece a decir cosas raras. No había seguridad. Y con esto se ven menos. ¡Para tú! ¡Hijo de la pinche!
dice, no, dale su madre, dale su madre. Sí, está bien. Dale su madre, hijo de su puta madre, porque aquí anda robando, aquí anda haciendo puta madre. Ahí está lo que se está viviendo en nuestra República Mexicana. Esto es allá en una comunidad en Oaxaca, donde pues los agarraron a esta pareja, los agarraron asaltando, ya vieron ahí al hombre, lo patearon y a la chava la tenían amarrada. Ahora sí, la dejaron amarrada de un poste. ¡Qué barbaridad! Queridos amigos, bueno, autoridades del gobierno estatal y federal, ¿qué se necesita hacer para que ustedes hagan su trabajo? La verdad, qué penoso ver estas escenas en nuestro México lindo y querido. Y recordemos que Oaxaca no es el único lugar. No. Aquí en el Estado de México, ahí por el lado, el rumbo de la Marquesa, pues ejecutaron a unos rateros hace unos añitos, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que ver, queridas autoridades? Oigan, implementen algo, hagan algo. En todo si el país, pueden, ¿no? Está de cabeza el país. Sola. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Pues ahora, ¿qué creen? ¿Se lo llevó el tren? ¿Así? Ah, caray, ¿a quién se lo llevó? La imprudencia. Entonces es que no puedo decir groserías porque se molesta la cabina. Se sienten muy saturrones. No, tú di lo que quieras. No, ya no voy a decir nada. ¿Sí? No. Sí. Ah, bueno. Pues no, ante la falta de la imprudencia de este queridísimo amigo conductor, se lo llevó el tren, se lo cargó el tren y lo atropelló el tren. Nos vamos directamente hasta la tierra tapatía de Guadalajara para que vea por qué se lo cargó el tren. Vámonos, Cristian. Ah, caray, vamos a ver esto entonces. Gracias, agradecemos a todos nuestros amigos, compañeros periodistas, fotógrafos, de todo, perdón, que de una u otra manera nos hacen llegar su material, nos hacen llegar sus videos, y aquí lo estamos publicando. Esa es la manera de cómo CONAPE Internacional da a conocer la noticia dentro y fuera del territorio mexicano. Eso del tren se dio en Guadalajara el día de ayer, se lo cargó, se lo llevó, y todo por la imprudencia. ¿Cómo se le ocurre? Aquí hay dos culpables. El tren. No. El tren, perdón, el tráiler por ponerse ahí. El chofer del tráiler es culpable. Porque no se puede. Oye, ¿cómo se estaciona a mitad de vías? Por eso. Y luego el otro. ¿Cuál otro? El conductor del tren. A ver, ¿quién le dijo que él se puede llevar lo que quiera? No, ¿quién le dijo? Pero no se puede parar, compa. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo funcionan los trenes, don Alfredo? No tienen freno de emergencia. El freno de emergencia no es inmediato. Toma un par de minutos poderse frenar. Entonces, no es como que la misma inercia y las leyes de la física te dicen, lleva cierto peso, lleva cierta aceleración, se tarda un par de minutos en poderse frenar. O sea que ahí sí no fue culpa de él. A ver, senadores y diputados federales electos. Póngale frenos al tren. Les voy a pedir un favor, queridos frenos amigos. Frenos más efectivos. Miren nada más. Le vamos a tener que regular los vagones del tren. O sea, en vez de cargar 200 vagones... Cargue 100. No, que carguen 5 para que pueda frenar a tiempo. Ahí sí no, don Alfredo. No creo que se pueda, mi querido Alfredo. Maestra, sí. Eso sí está muy complicado. ¿A usted nunca le ha agarrado el tren? Muchas veces me ha atravesado... Maestra, sí, aquí en Minaméxico no vamos lejos. Una vez dije, ya voy a pasar, y que se echa de reversa. O sea, como 40 minutos. Compa, es que el tren es el tren. No. A ver. La vía es de él. No, la vía. Sí. Bueno, Alfredo, si quieres, entonces hacemos vías aéreas de tren, ¿no? Bueno, puede usted llevar su iniciativa con su diputado local de pedirle que haga eso. Y ¿sabes ya a quién voy a ver? Al presidente que va a ser Atlacomulco. No, oye, ese sí te lo hace, ese sí te lo hace. Sí te lo con sus sueños guajiros de 15 años. Bueno. Diputados y senadores electos del Morena, ahora sí, de la Morena.
hagan su chamba, regúlenle. No queremos trenes de 200 vagones, no, ¿para qué? Usted no. Dígalo por usted. Usted no quiere trenes de esa cantidad. Maestra Cel, si este tren no hubiera llevado 80 vagones, hubiera llevado 4, frena rapidísimo. Si hubiera llevado llantas. No lo creo. Bueno, Alfredo. ¡Qué barbaridad! Son de acero y de materiales pesados. No creo. Andas que inspiradísimo. Más rápido, frena. Yo creo que. Fierro con fierro. A pesar de que llegaste tarde y no dormiste bien, o todavía vienes soñando, no sé qué. Se emocionó. Es que se emocionó por la nota que tú toda. ¿Qué dices, Cristian? Que el presidente de Atlacomulco va a ser. Mira por ahí. Lo ya, que no han hecho. Ya nos están escribiendo que a Alfredo se le está yendo el tren. Mira. ¡Qué barbaridad! Una cosa es bien cierta, queridos amigos. Yo sé que muchos diputados y senadores electos, la verdad, han viajado en tren. Nunca se imaginaron que iban a ganar. Y como no estaban preparados y no tenían ni siquiera una idea de lo que iban a legislar, entonces ya les lancé una iniciativa. Agárrenla, a ver quién la mete al Congreso y la prueba. ¿Sale? Cuenten con mi voto. No, bueno. Después de este chascarrillo de nuestro querido amigo Alfredo. Lo más que ya tienen un voto a favor. Ya tienen un voto a favor de esta iniciativa extraña, rara y complicada de nuestro amigo Alfredo. Vamos a pasar a otro tema que no es tan gracioso, pero es una situación muy seria, la verdad, de lo que está sucediendo en nuestro país. Y más bien, que sucedió en este proceso electoral y nosotros estuvimos dando información y notas sobre los políticos, candidatos y precandidatos incluso, que fueron asesinados en este proceso electoral. Y bueno, en un total de todos los políticos asesinados en nuestro país en este proceso electoral que se inició desde septiembre del 2017, estamos hablando desde las precampañas, pues dejó 523 políticos asesinados. Uno, más bien, es el proceso más sangriento que podemos decir en la historia de nuestro país. Estos datos los arroja una consultora llamada ETELEC en su indicador de violencia política del 2018. Y bueno, dejó específicamente que son 152 políticos y 371 funcionarios asesinados en todo el país, ¿no? Obviamente, ¿500 qué, Cris? En total 523 políticos o participantes en estas elecciones. Ah, caray. Bueno, aquí hay una interrogante y una pregunta para usted, querido amigo. ¿Eran buenos políticos o eran malos políticos? ¿Servían a la sociedad o perjudicaban a la sociedad? La mejor decisión la tiene usted. Ay, sí, cada uno podrá decidir en sus lugares de origen el que haya sido, pues ahora sí, lamentablemente asesinado, que eso no se le desea a nadie. Ustedes considerarán por qué fue que le ocurrió esto, si fue por una buena gestión. Algunos fue porque incluso amenazaban con acabar con la delincuencia organizada, amenazaban con quitar a toda la gente corrupta, y bueno, por el otro lado tenemos el otro lado de la hoja, que todo lo contrario, y que también por sido asesinados. Estamos de acuerdo que es algo imposible acabar con lo de la delincuencia organizada. Bueno, es una situación que se tiene que poner desde muy dentro, ¿no? Primero hay que acabar con los políticos corruptos. La cuestión ahí es que muchas veces involucra, como tú lo dijiste, pues 500, a los políticos, e incluso políticos de otro partido, de sus mismos partidos, que es lo que ocasionaba que llegaran a ese tipo de problemas. Y bueno, según esta empresa, en este proceso electoral, le repito que inició en septiembre del 2017 y terminó el pasado primero de julio, por obvias razones en las elecciones, dejó un total, o sea, además de los 523 políticos asesinados, dejó un total de 774 agresiones, que bueno, gracias a Dios no terminaron en asesinatos, pero bueno, terminaron en agresiones, ahora sí que hacia los políticos, y 429 contra funcionario no electos. Así, de esa situación estamos hablando, además de la cantidad de asesinatos que se dieron, ¿no? Pero pues, sí, pero no, perdón, maestra Cel, es algo difícil que se termine. ¿Por qué? Porque la corrupción comienza desde las cabezas de los políticos, y prueba de ello está apenas la agresión que acaba de sufrir el compañero periodista fotógrafo en la Ciudad de México por esta bola de zánganos, malditos, granaderos, poco hombres, que se escudan atrás de un uniforme y se esconden poniéndose máscaras y cascos porque no los tienen suficientemente puestos los de Navito para encararse, así como nosotros como periodistas que siempre damos la cara, esos mendigos policías rastreros. Y hablo de los que golpearon al periodista, porque eso es lo que son.
Y lamentable fue que no haya salido ninguna autoridad a responder, ¿no? Claro. Ni la parte de Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ni el jefe de gobierno, ni siquiera la fiscalía que se encarga de la protección a periodistas en la Ciudad de México, no ha salido a decir nada. Así como parece, bueno, pues no ya pasó, ya no ya, pasó ya nada. Le pegaron, lo madrearon, lo tumbaron de su motito, acompañado con la compañera que iba. Bueno, no dijeron nada porque se trata de un periodista. Exacto. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si fuera un ministro de la Suprema Corte de Justicia? No, compa, o un diputado. O no, deja de eso. Delegado de alguna delegación. Al contrario, que el periodista le hubiéramos dado una madrina a un policía. Uy, no. Ahorita ya estuviera en todos los medios. ¡Ay, no! ¡Ota! Ultrajes y no sé qué tanto ya nos hubieran cuadrado y formulado. A eso a lo que refiero, Cristian. Mientras esta impunidad siga, los corruptos los tenemos, desgraciadamente, en los cargos públicos. No hay que buscar ni la delincuencia organizada, ni el narcotráfico, ni nada. Primero tenemos que exterminar a esas ratas que tenemos como políticos y que son las que nos están haciendo el mal. Y bueno, a ustedes oficiales que agreden a los compañeros periodistas, nada más recuerden una cosa, nosotros como ustedes hacemos una labor en beneficio de la sociedad. Ojalá que lo entiendan, nosotros lo entendemos y por eso muchas ocasiones respetamos su labor y sobre todo los ayudamos, los cuidamos. Pero si ustedes no nos cuidan, bueno, recordemos que también nosotros somos unos servidores públicos porque damos un servicio a la sociedad dando a conocer las noticias y que pues no, ¿quién las daría a conocer? Bueno, pues vamos a pasar a otra noticia en el ámbito nacional. Y bueno, pues lo que les voy a compartir es que ha crecido 13% los reclamos a bancos por presunto fraude. Esto lo confirma la Condusef y de acuerdo con este organismo, las principales quejas son por probable fraude de comercio electrónico de plataformas que ofrecen servicios y productos como Uber, Spotify, Ticketmaster, Amazon, Cinépolis y Palacio de Hierro. Esto, bueno, pues menciona que en el primer trimestre del año aumentaron 13% los reclamos, es decir, durante este año, lo mencionó Mario Di Constanzo, quien es presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, y mencionaba que de los 2.179.000 reclamos registrados hacia la banca comercial en los primeros tres meses, 78%, es decir, 1.699.815 han sido por presunto fraude y bueno, pues el resto por movimientos operativos del sector bancario. Esto, bueno, pues llama mucho la atención porque estamos viviendo en un momento a través del cual, bueno, pues la mayoría de las cosas que compramos o lo que reservamos o lo que queremos hacer se puede hacer a través de internet y casi todo te pide tarjeta de crédito o pocas veces tarjeta de débito. Pero aquí vemos que, bueno, es una gran cantidad que haya crecido en tan solo tres meses, 13% las demandas en torno a este tipo de fraudes por virtuales, digamos, por más internet. Me parece bastante, bastante peculiar, ¿no? Es momento de que las autoridades presten atención en esta situación de los servicios que se ofrecen y que se ofertan a través de las plataformas digitales. Sí, desgraciadamente. Y bien como lo dice la maestra Cel, yo por eso les voy a recomendar una recomendación antes de que hable Alfred. No tenga su dinero en el banco y quítese de problemas. Caray, no tenga su dinero en el banco y quítese de problemas. El banco todavía, al contrario de darle un interés, le cobra. Yo por eso no tengo dinero en el banco. Yo soy como el presidente actual. Ni pues, un peso en el banco. Pues a mí me llama la atención de Condusef. Porque yo hice un reclamo a Condusef, me dijeron que en dos semanas me iban a dar mi carta de donde se había resuelto o lo que hubiera pasado. Y no te ha llegado. Jamás llegó y ya pasaron tres meses y dijeron dos semanas, así que estamos algo está pasando con ese organismo para que estén creciendo las quejas y para que no se esté al pendiente de estas situaciones virtuales. Sencillamente. No hay autoridad que... Estamos en México. Que tome cartas en el asunto, maestra Cel. Es por demás que usted se queje. No hay quien haga algo. ¿Tú tienes cuenta en el banco, Alfredo? Sí, pero la tengo en ceros. Ah, caray. Entonces, o sea, sí tiene cuenta, te pero van a cobrar. Ten cuidado. La vamos a tener que ir a cancelar mañana. No, de una vez, ve. No, ya no. Cierran a bueno, las cuatro. Y hablando del tema que sí mencionaban, y porque obviamente para que nuestros amigos que nos siguen a través de redes sociales y de Facebook sepan de lo que estábamos hablando en la cuestión del video
mencionaban de la agresión a nuestro compañero periodista en la Ciudad de México, que él estaba cubriendo la nota, estaba cubriendo su información. El operativo que había, exacto. Y bueno, al final de cuentas terminó pues siendo agredido, ¿no? Brutalmente. Y bueno, ustedes van a ver ahorita este video que se empezó a difundir en redes sociales y que bueno, ahora obviamente todos los compañeros periodistas estamos unidos con nuestro compañero que fue agredido, ¿no? Él es incluso reportero de Reforma y bueno, ahí va a dar más de los datos y las situaciones que se vivieron con relación a esa noche en donde fue literalmente agredido por policías de la Ciudad de México. Vamos a escuchar y ver video. Pero yo sé quién es, gordo. No, ahorita me lo voy a llevar. No, espérate. Vamos a hablar a Mario. Nos acaban de agredir a unos policías, a reporteros que llegamos aquí al lugar. Nos amenazaron que si grabamos algo, pues iban a atentar con nuestras vidas. Tengo un compañero de un periódico, lo golpearon, los granaderos le robaron su equipo. Y estamos temerosos que nos pase algo. Estamos aquí en la esquina de Doctor Vértiz y Doctor Arce. Doctor Durán. Nos robaron el equipo, nos robaron todos los policías, los granaderos. Vamos a pedir una ambulancia, tranquilo. Sí, no hay ningún problema. No, lo que quieres más bien es como que anote en el nombre del número de las patrullas. Ubicaron mi equipo. El equipo, la cámara. Ahí estaba, güey, me quitaron todo, güey. Cálmate. ¡Oh, espérate! ¡Oh! Espérate. Nos agredieron, señores. Esa es la seguridad que tenemos en la ciudad por informar lo que está ocurriendo. Nos golpearon, nos patearon. Oye, mira, vamos y haz un reporte, vívalo. Estamos en una ambulancia. Estamos en una ambulancia, por favor. Que venga la ambulancia ahorita. Hay una cámara ahí. Puta madre, te pegaron de todos lados. Pues de su puta madre. Y ahí vienen los hijos de tu chingada madre. Ahí vienen los policías otra vez. Nadie se mueva. Ahí vienen los policías otra vez. No les va a pasar. Si me roban mi teléfono, son los elementos del sector Asturias. Vienen caminando otra vez hacia acá, en el carril central del Doctor Vértiz. Y pues es el... Ahí pudieron ustedes ver, observar y checar cómo dejaron estos malditos a nuestro compañero. Y disculpen las palabras, pero eso y más se merecen estos... ¿Qué clase de personas? No son personas, son unas bestias, son unos animales poco hombres, porque se esconden atrás, lo vuelvo a decir, se esconden atrás de un uniforme y para acabarla de amolar hasta se ponen gorras porque no tienen el valor suficiente, no los tienen bien puestos para mínimo que fueran sin la famosa mascarita para saber quiénes son. Se esconden, tienen miedo. Yo no sé por qué hacen eso. Si son policías, pues se enfrenten a la delincuencia organizada con valor, porque para eso se alquilaron, ¿no? Para ser policías. Pero bueno, ¿tres algo o nos vamos directo al otro? Le iba a comentar algo. Bueno, ahorita que ustedes vean la situación que ocurrió, está la información del jefe de gobierno del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, que él advirtió que ya se habían destituido los agentes. Sí, pero ¿qué ganamos con eso? De la resolución penal. Pues exactamente, ¿qué cambia que los quiten de sus puestos? Luego se involucran en cosas peores, se vuelven bandas. Que los encierren y que le pidan disculpas públicas al compañero periodista. Y ahí están las pruebas, gracias a las cámaras que hoy existen, a la alta tecnología que hay. Vamos a verlo. Nos vamos a ver el otro video. Vean nada más la prepotencia de cómo abusan estos orangutanes. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues conforme a lo que les decía de que habían sido destituidos, el jefe del Estado Mayor Policial mencionaba que lo que su dependencia busca es la tolerancia cero. Y dijo, estas conductas permíteme, no las vamos maestra, a tolerar. Permíteme, mira, ahí es donde le están dando ya entre todos. Vean nada más cuántos policías lo rodearon al compañero periodista, cómo lo bajaron de la moto y cómo lo están dando ahí. Ahí pueden observar, nada más cuántos son.
Vean nada más, todavía ya está en el suelo el compañero, vean nada más qué patadice. Gerardo Cortés era el jefe de ese grupo de policías, quien también ya se supone que está suspendido del puesto. Pero sabemos que el periodista Alejandro Mendoza estaba cubriendo un enfrentamiento a tiros que se había registrado en un punto conocido de la colonia Doctores. Entonces él realmente estaba haciendo su trabajo, no estaba haciendo ninguna situación para que fuera agredido de esa forma. Ahí en el video vieron cómo después de que se alejan estos orangutones, la señora, bueno, no sé si sea su señora, su novia, pero lo estaba protegiendo. De alguna forma intentó protegerlo. Le intentó proteger para que dejaran de golpearlo estos hijos de San Juan. Ojalá Alfredo se los encontrara para ver, cierto, que pueden con él. Porque mi compadre se pone verde. ¡Ay! Le estrenó el chícharo. Qué penoso, señores, que tengamos que seguir viendo este tipo de atrocidades. No es posible, autoridades del gobierno de la Ciudad de México, antes o ex DF. Eso es lo que deberían de hacer, trabajar, no cambiar el nombre a las ciudades, brutos. Qué bárbaro. ¿Quién dices que es, maestra? ¿Que ya lo sancionaron? Sí, al que era el jefe de la sección, ahorita le vuelvo a decir quién, ojalá cuál era su nombre. Ojalá y no nada más lo sancionen, ojalá y lo boletinen para que en su vida vuelva a ser servidor público. Eso sí es un verdadero castigo, no nada más que lo Gerardo castiguen Cortés. A este mono de Gerardo Cortés, no nada más los castigan y los cambian de sector o los cambian de otra zona y siguen fungiendo como policías. Él era el jefe de esos policías, de ese grupo de policías. Lo que deben de hacer es, de una vez, consignarlos y boletinarlos para que ninguna dependencia militar, judicial, estatal y municipal los acepte en ningún cargo como funcionarios públicos. Boletinarlo a este tipo de monos. Por eso nosotros estamos peleando y reforzando una iniciativa de ley a donde viene este castigo, estos castigos para ese tipo de gente. Pues sí, lo que se menciona es que lo que pasó con estos agentes es que ya fueron destituidos de su puesto y que eso es independiente de la resolución penal, que van a enfrentar un proceso. Pero bueno, pues como les decía, el mando de la Secretaría de Seguridad Pública dice que quieren una tolerancia cero en la institución y buscan que estas conductas pues no se vuelvan a repetir y se toleren. Pero bueno, exactamente es lo mismo que dice don Raúl. Ya después, entonces, ¿de qué sirve que los destituyan y todo? Desde el principio le tienen que... Se va a la policía del Estado de México. A la bancaria, o a lo mejor, y pues ya se les olvidó lo que pasó, ¿no? Deben de boletinarlos para que en su vida vuelvan a ser funcionarios públicos. Y solamente así vamos a terminar con esta lacra. Pues sí, la verdad es que es una situación terrible la que acabamos de ver. Y bueno, por ahí tenemos algunos comentarios que nos han hecho con relación a los temas que hemos mencionado. Porque, por ejemplo, Carmen Espinosa nos menciona con relación a lo que mencionaba Cel de la cuestión de los bancos y las irregularidades que se tienen. Nos escribe: a mis hijos los asaltaron saliendo del banco y aún levantando el acta correspondiente no se hizo nada, llevando el video al MP y aún así no se hizo nada. Es lo que menciona Carmen Espinosa, que también nos escribe que no tiene nombre esa acción, se refiere a la agresión que tuvo nuestro compañero Carmen Vázquez, periodista. Carmen Vázquez de Guadalajara. Carmen Espinosa, mi querido Alfredo. De verdad, ojalá y los corran, dice, a todos los que participaron en este salvajismo, pero recuerden que luego son los que llevan a cabo más delitos, lo que mencionaba también Raúl, que terminan en esa cuestión. Y ahora sí, Carmen Vázquez tiene por aquí un comentario que menciona: hijos de su reputa, deberíamos de juntarnos varios periodistas y darles en su madre así, en bolita, a ver qué se siente. Ya estuvo bueno de que nos sirven las sanciones. Eso es un asunto penal, tienen que tener antecedentes y ser encarcelados. Completamente de acuerdo con Carmen. A ver, mi querido Raúl, ¿cuál es la función de un policía? La policía municipal es cuidar. Bueno, un policía como esos agresores. No, pues estos monos deberían de mandarlos a encerrar. No, a ver, no me entendiste. ¿Cuál se supone que es la función de un policía? Pues cuidarnos, velar por la integridad física de los ciudadanos. Bueno, hicieron todo lo contrario, exacto, señores. Pero ¿sabes por qué? Pero ellos tienen un jefe y su jefe tiene otro jefe y otro jefe. Y así se va. Pero si ninguno sirve, entonces el que debe de renunciar es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque por inepto no tiene una capacidad para darle solución a una problemática que se le está saliendo de control. No es posible que esto lo tengamos que seguir viendo en pleno siglo XXI. Yo sigo insistiendo y coincido con el comentario de Alfredo y también con el comentario de mi vicepresidenta ya de Guadalajara, Carmen Vázquez.
necesitamos unirnos todas las organizaciones y no nada más estar buscando iniciativas de ley que no, en nada nos van a servir, que no nos van a tapar ni las balas ni los golpes, lo he dicho y lo sigo diciendo. Necesitamos leyes a favor, verdaderamente a favor del gremio periodístico, y una de estas es esto. ¿Cómo podemos evitar esto? Que haya sanciones y que boletinen a este tipo de servidores públicos a nivel nacional para que en ningún lugar de la República Mexicana vuelvan a trabajar estos mendigos. Y solamente así vamos a acabar con estos infelices, porque con nosotros sí se ponen gallitos y al brinco, pero con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, se les caen los pantalones, les tiemblan a esos mendigos policías que son los primeritos que echarse a correr. Pero bueno, ay Dios, vamos, puros corajes, efectivamente parece que estamos haciendo puros corajes. Pero bueno, vamos a pasar al tema internacional, si no es que mis compañeros tengan algo, alguna información previa. Bueno, vamos a pasar a la información internacional, porque el día de hoy se definió la final. Ganó México. Vale, Cris, te dije ayer, ¿sí o no? ¿Qué iba a ganar Croacia? ¿Sí o pues no? Ganó Croacia, curiosamente, es, ganó amigos. Croacia. Y ganó con una buena Croacia. Una buena Croacia que entre sus tres partidos de eliminación directa, octavos, cuartos de final y semifinales, se fue a los alargues, se fue a los tiempos extras, e incluso este último partido contra Inglaterra fue el único que no terminó en penales. Y lo pudo, ahora sí que pudo ser definido en los tiempos extra, donde Croacia venció 2-1 en el marcador a Inglaterra. 1-1 terminaron el tiempo reglamentario y en tiempo extra anotó el segundo gol Croacia para vencer a esta selección, de alguna forma podemos decir, juvenil de Inglaterra, que le repito, puede ser una de las selecciones más fuertes para el próximo Mundial de Qatar. Pero ya tenemos final. Ya tenemos final para... ¿Tu pronóstico para la final, Chris? El Mundial Francia... 8-3. ...contra Croacia. ¿Quién va a ser el campeón, Chris? Croacia. ¡Vámonos! Exactamente. Croacia, nuevo campeón. ¡Vámonos! Ya están con Croacia. Y si no, manden aquí sus apuestas de una vez. Me la pueden mandar por WhatsApp o póngala ahí en el Face. O mándenmela por Twitter o por donde guste, quiera y mande. Y a cómo le va a poner. ¡Vámonos ahí! El partido, hora de México, va a ser el próximo domingo. El próximo domingo a las 10 de la mañana se va a estar jugando el partido de la final, domingo, Francia contra Croacia a las 10 de la mañana. Pues ahí está, queridos amigos, el domingo no hagan planes para nada, queridos amigos, prepárense su botana, su refresquito, su botanita, su carnita asada y disfruten de un gran partido donde Croacia se va a proclamar campeón. Campeón Croacia, ya dijimos. Bueno, pues ahí donde, está Croacia. Nada más donde nos falle. Se puede dar el caso, eso sí. No, si nos falla, que se repita. Bueno, pues yo les voy a dar una noticia ¿de Croacia? En el ámbito internacional. Y es que sabemos que estamos en una situación. Perdón, antes de que te interrumpa, perdón. Porque no dije que el juego del tercer lugar, también recordemos que se juega el tercer lugar y ese partido va a ser el sábado a las 9 de la mañana, Bélgica contra Inglaterra por el tercer lugar de este Mundial. Inglaterra 2-0. Tercer lugar, Bélgica. No, ya fallasco. 2-0 a Inglaterra. Vámonos. Primer gol en el minuto 30 y segundo gol en el 75. Y se está jugando la ya cabellera. Ya es evidente. Alfredo está jugando a cabellera, si el lunes viene pelón es porque ganó Inglaterra. Ahí estás. Sábado, Bélgica contra Inglaterra por el tercer lugar, 9 de la mañana, hora de México. El domingo, Francia contra Croacia a las 10 de la mañana, hora de México. Y un saludo para Martín Vicario también. Ahora sí, mi querida Cel, perdón. Martín, por sí, hasta Guerrero, igual a... Jesús, trae porras, Martín Vicario. Es que nunca había entrado ya. Trae porras. Oye, es famosísimo. Oye, Martín Vicario. Quedaste de mandar ahí unas iguanas y no han llegado. Bueno, pues nos vamos con otra noticia internacional. Y bueno, ustedes van a poder ver ahorita, Cristian les va a compartir la imagen de una increíble tormenta de arena. Sabemos que el cambio climático, bueno, pues ha traído diferentes fenómenos. Aquí este tipo de tormentas de arena era algo normal en las zonas desérticas, sin embargo, por alguna situación, bueno, en los últimos años son cada vez más frecuente que se capten tormentas de magnitud apocalíptica. Entonces, pues apocalíptica, sí, maestra, así le llaman. Acaba de decir una palabra muy seria. Así usted, le llaman tormentas apocalípticas. Entonces, bueno, pues yo les voy a poner, Cristian les va a poner ahorita el video y les voy a explicar de qué va.
Esto ocurrió en Arizona, Estados Unidos, y literal, la tormenta de arena cubrió trailers y vehículos. Y esto, bueno, pues la carretera interestelar número 8, que normalmente está despejada, es decir, es una zona que no experimenta este tipo de fenómenos frecuentemente. Esto, bueno, pues ahorita les voy a explicar. Este tipo de tormentas se llaman Habobs y son tormentas de arena que su nombre lo toman del idioma árabe, en el que Hab significa viento o golpe, y que suelen ocurrir durante la temporada del monzón en el sudeste, en el desierto, en el que las tormentas eléctricas arrojan grandes lluvias sobre el polvo reseco. Si las condiciones son las adecuadas, estas tormentas se moverán de terrenos más altos a áreas montañosas hacia desiertos. Esto, bueno, lo explica el meteorólogo coordinador del Servicio Nacional del Clima, Ken Waters, en Phoenix. Entonces, el polvo se eleva y básicamente forma una nube que se mueve rápidamente a medida que se va moviendo, pues, el vehículo que lo va grabando. En este caso, le llaman tormenta apocalíptica porque cubre literal todo lo que está a su paso, y pues en este video ustedes ven que el conductor se va moviendo y pues él se va adentrando. Sin embargo, si él se mantuviera en un lugar sin moverse, no se vería más allá de pues de unos cuantos metros. Sí, entonces, ¿cómo ven? Sí, no, yo recuerdo que así me pasó cuando andaba ahí por las tierras de Dubái. Se vino algo así, algo parecido, nada más que la verdad no me dio tiempo de grabar. ¿Una escala más apocalíptica o menos apocalíptica? No, más, estaba completamente oscuro, hasta el cuerpo se me enchinó. Nada más lo pude grabar porque, desgraciadamente, los nervios me traicionaron. Les voy a dar una solución para ese tipo de tormentas apocalípticas. ¿Saben qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para que ya no haya ese tipo de tormentas? Hay que sembrar árboles. Así de fácil y sencillo. Pero es que los del verde ecologista se los llevan. ¿Cómo? Bueno, ahí está la solución. Siempre usted un árbol. Vean cómo va creciendo y parece que se va... ¿verdad? A llevar todo lo que haya a su paso. Por eso les llaman apocalípticas. Porque ¿en qué parte dijiste que es de Arizona? En Arizona, Estados Unidos. En Arizona, pero es donde se dan casi, ¿no? No, bueno, normalmente, pero lo peculiar de esta situación es que en esa zona no se habían presentado. Ah, ya. Yo por dos razones no viajo a Estados Unidos. La primera, esa. Y la segunda también. La segunda es, mientras siga gobernando Donald Trump, dije que no iba a ir a Estados Unidos. Pero ya va a ser amigo de Andrés Manuel. Pero de él, pero no mío. Ah, ok, está bien. Sí, Andrés. No seas rencoroso. Pues, ¿qué tal que te manda un boletito para que vayas ahí a Arizona? Está bien, Donald. Cuate, amigo, brother. Mándame la visa con mi boleto. Por favor, ida y vuelta. Una semana. Si no, después te agarra la migra y te rebota. No, ¿de cuál te rebota? ¿Ves que te meten en jaulas? Oye, bueno, fuera que luego te regresaran. Una semana tienes que estar enjaulado. Caray, ¿sí? Hasta bueno, enjaulado, sí, es cierto. Ahí están los niños. Es cierto, pero bueno, ahí está esta pues tormenta. Tormenta apocalíptica, les digo. Apocalíptica, dice Alfredo. Así no, está la dijo situación. Dijo la maestra, sí. Así está. Yo no utilizo situación. Esos términos tan catastrófico. Catastrófico fue lo que está sucediendo ahí en ese video. No, esa es una simple lluvia de arena. ¿Ya nos vamos? Ah, bueno. ¿Eh? Mi querida Celia. Ya nos quieren correr. Bueno, vamos a iniciar la despedida. Correr de que fueras caballo. Sí. Por fin, ¿sí o no? Sí, o sea, tienes con la despedida. ¿Sí o no, con el video. Amigo Cris, ¿y la vaca loca no la vas a meter? Puta, que su vaca loca. Bueno. Su vaca loca ya. Pon la vaca loca de Don Alfredo. Ver, tenemos algo chusco para ustedes. Es que desde ayer está que su vaca loca, que su vaca loca y que su vaca loca. Qué barbaridad. Bueno, por eso nada más llegó al programa. Para meter. Para hablar de su vaca loca. Para su programa de vaca loca. Ahorita también después de la vaca loca de Don Alfredo. De seguro eso lo grabaste en tu rancho, ¿verdad? Nos comenzamos a despedir. Oye, sí, es que hay unas vacas terribles. Locas. Apocalípticas. O sea, a ver, que quede claro. Entonces, este video tú lo grabaste, mi querido Alfredo. En su rancho. En su rancho. ¿Y en tu rancho? ¿Cómo fue? En su rancho, del jabalí, jirafas. Es un video que nos mandaron por ahí por las redes sociales. Estoy diciendo que en su rancho. Lo compartimos con ustedes, queridos amigos. Nada más que es muy humilde. Es una vaca apocalíptica. Bueno, ya a ver si es cierto. ¡Ah, caray! Desde apocalíptica. Traída desde las tierras. Vamos a ver si es cierto, ¿no? A ver, Alfredo, ¿nos puedes narrar qué está sucediendo aquí ahí con tu rancho? Ahí está tu rancho. Ahí va Alfredo caminando. Bueno, su compadre de Alfredo, ahí va caminando. Se le queda viendo. Ya le echó el ojito. Ahí se echaron ojitos. Ahora sí, compa. Oye, ¿esta no es la vaca de la Lala? La.
¡Golazo! Alfredo, esa vaca se mueve más rápido que tú. Con esa velocidad si llegas a la hora del programa. Esta ni Bruni le gana, ¿eh? Chiquichán y Kichanchín ni nada. Nada más. Oye, compadre, volviste a usar esas vitaminas, ¿verdad? No. Bueno, pues eso es lo que siembra Alfredo en su rancho. Vean nada más cómo se ponen sus animales. Así reaccionan. Así reaccionan los cocodrilos. Alfredo, ¿qué le das? ¿Qué les das de comer a sus animales en tu rancho? Miren nada más. En esos tiempos esas... ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso? ¡Alfredo! Ahora se viste eso con más perreño. ¡Ah, no, bueno! ¡Andas con todo, Alfredo! Miren nada más. ¡Qué bárbaros! Yo creo que así domas a tus animales. Ya le hizo el torniquete le hizo. No bueno. No se vale, eso es dolorosísimo. Eso es maltrato animal. Te van a ver los de la protectora de animales y qué problemón te vas a meter, Alfredo. De Matrix, vámonos ahí. Mira nada más. Andamos de a Matrix. Qué bárbaro, la verdad es que... Oye, compa, ¿qué alimento utilizas? Es un alimento apocalíptico. Sí, ya me di cuenta. Y la qué dejó barbaridad. Seca. La secó. La desinflaste, por mí. Bueno, con este video de nuestro querido amigo Alfredo y con un comentario que tenemos por aquí de Sebastián García que nos dice: Chile se adhiera a las transmisiones de Radio Conape, un gran saludo y afectuoso. Te mandamos un saludo hasta allá a nuestros hermanos chilenos, a Sebastián García Bartolín. También Gabriela Alcántara García dice: tiene razón Alfredo, desde Guadalajara. Morelia. Tromba, Morelia. 15 colonias afectadas sin daños humanos, pero sí 40 casas perdidas. Bueno, ahí nos menciona qué Gabriela barbaridad. Alcántara. Ahora sí, mi querido Alfredo, nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Después de ver este video, y ya no desde comer ese tipo de cosas a tus animales, ¿no, hombre? La verdad se ponen muy locos. Hay cosas que hay que digo, hay que ver para creer, nomás una vaca voladora. No, hombre, en mi rancho veo una vaca así, me desmayo. Pero bueno, queridos amigos, si Dios nos presta vida y salud, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes un ratito, una horita, porque aquí el amigo Chris le corta. Entonces, pues nos vamos y prepare toda la botana necesaria para el domingo. Es más, no haga planes, concéntrese enfrente de su televisor y vea la final y vea cómo se corona Croacia campeón del mundo. Así que cuide usted su vida y la de los demás. Y vámonos. Recuerden, Chris, que es su primera final histórica de Croacia. Raúl, nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 4. Efectivamente, pues ya aquí Alfredo nos va a comenzar a traer sus animalitos que él de una u otra manera... No va a destruir el estudio, tiene, está un animal de esos. Tiene allá en su rancho y esta vaca voladora es una de ellas, con decirle que tiene cocodrilos que ladran, perros que hacen miau, y por más que me quiera distraer, no voy a caer en su juego. Tiene gallinas que al revés de que hagan kikirikiki... Hacen... ¿Ya vieron? Para que se den cuenta, o sea... Pero bueno... Recuerde usted que si un pueblo unido jamás será vencido, los periodistas unidos jamás volveremos a ser agredidos. Y mucho menos por un policía. Les mando un fuerte y caluroso abrazo a mi queridísimo asesor hasta la tierra de Ecuador, Gustavo Proaño, claro que sí, y a mi cuñada Carolina Morillo. Ahí está, un saludo, mi querida Cel, nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes a todos, pásenla bonito. Recuerden las redes sociales: en Facebook @periodistasconape, en Twitter @conape1 con número, nuestra cuenta de Instagram Conape Internacional y nuestro canal de YouTube Periodistas Conape. Pueden seguirnos a través del hashtag
Radio Conape en Twitter, y bueno, pues ahí encuentran información relacionada con las noticias que vamos mencionando. También les comparto la página conape.org/radioconape, ahí encuentran los programas e información relacionada con las actividades de Conape. Yo soy Celeste Colín y nos vemos y nos escuchamos mañana. Es correcto, mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde, como lo hacemos de lunes a jueves aquí en Radio Conape. Que tengan muy bonito miércoles, muy bonita tarde, y que se la pasen muy muy bien donde quieran. Hasta que mañana. Estén. Hasta nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta la próxima. Innova Estética. Innova Estética. ¿Has pensado seriamente en un cambio de imagen? Cortes militares, bases, rayos, tintes, luces, peinados. Innova Estética. Te esperamos en Avenida Pino Suárez, número 2134, Colonia Juárez. Teléfono 270-6134. No arriesgues tu patrimonio. Contamos con estacionamiento propio. Horarios: lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Innova Estética. Innova Estética. Comunícate con nosotros al teléfono 725-13-30-92 y celular 521-7223-80-67-66 o al correo electrónico conape2011@hotmail.com. Escucha, escucha, de lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde, algo que no te puedes perder. Radio Conape, la voz de la libertad de expresión. No sé a quién recurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se... Yo he tenido que salir de... La voz de la libertad de expresión. www.conape.org/radioconape. La voz de la libertad de expresión.